Una ciudad no es solo un entorno construido, no son solo las calles, los parques, los edificios, los mercados. Una ciudad es también un contexto social, de las personas que hacen uso de esa ciudad, que la generan, cuya vida se ve modificada por las condiciones físicas de la ciudad. Pero la ciudad también, las ciudades se construyen a través de normas, normas jurídicas, normas políticas, normas sociales, culturales, estéticas. Por lo tanto, la ciudad es también una construcción normativa en este sentido. La idea que tenemos de una ciudad es siempre una idea cargada de connotaciones normativas. Cuando nos preguntamos o los planificadores urbanos intentan explicar a los ciudadanos el modelo de ciudad que queremos tener, estamos siempre hablando de la ciudad buena, de la ciudad deseada. Por lo tanto, esto abre todo un terreno para la reflexión política y moral sobre el tipo de ciudad que queremos y el tipo de políticas urbanas que pueden ayudar a construir ese tipo de ciudad. Por lo tanto, es legítimo pensar la idea de la teoría política de la ciudad, pensar políticamente la ciudad. Y pensar políticamente la ciudad significa también pensar cuáles son los criterios de justicia que deberían regular la organización territorial y la organización de las relaciones urbanas. Esto es lo que algunos urbanistas han llamado el campo de la justicia espacial. Tendríamos que pensar con nuevas categorías la dimensión espacial de la justicia, de la justicia en la ciudad, que no es más que un capítulo de una mirada más amplio a la territorialidad de las relaciones sociales. Las relaciones de justicia en la ciudad podemos plantearlas desde diversos enfoques, y estos enfoques son los que deberían ayudar a diseñar distintos tipos de políticas públicas. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea de los bienes públicos urbanos. Hay una serie de bienes sociales que son de naturaleza específicamente urbana porque se constituyen en un contexto exclusivamente urbano. En otros casos no son bienes exclusivamente urbanos, pero sí que la condición urbana condiciona las posibilidades de acceder a los mismos. La idea de la habitabilidad de los entornos, la posibilidad de identificarnos con el entorno construido, la idea de la dinamicidad de las relaciones sociales que un entorno construido debe promover, todo esto son concepciones e ideas de bienes comunes, de bienes públicos de tipo urbano, que deberían servir de referencia para la organización y el diseño de políticas públicas. Pero hay otros terrenos en los que podemos pensar la idea de la justicia espacial de la ciudad. Por ejemplo, los derechos de accesibilidad y movilidad, el tipo de políticas de transporte público o de diseño de vías que facilite o promueva el acceso de los ciudadanos o determinados sectores que se puedan ver discriminados o privilegiados según el tipo de diseño de transportes urbanos que utilicemos. Por lo tanto, también las políticas urbanas han de plantearse la noción de los derechos de acceso y de movilidad. Esto es parte de la teoría política de la ciudad, de la teoría de la justicia espacial. Y por último, las ciudades, como digo, son también entornos simbólicos. Las ciudades están construidas no solo de edificios, sino que cuentan con monumentos, lugares de referencia, lugares conmemorativos, estatuas, dedicaciones al pasado o a próceres o a personas importantes. Por lo tanto, las ciudades son también una especie de texto, de piedra o de cemento, que intentan enviar mensajes a sus ciudadanos. ¿No? Por lo tanto, las ciudades son espacios de la memoria, son incluso espacios históricos de la memoria que se van sedimentando uno por encima de otro y cuya interpretación o el tipo de narración que nos cuentan está sometido también al tipo de tensiones políticas que imperan otros aspectos de la vida urbana, no solo el acceso a la vivienda o los servicios sociales, también el tipo de memorias que queremos mantener o identificar en torno a nosotros. No es lo mismo que una plaza esté dedicada a los mártires de alguna revolución fallida o algún movimiento de liberación, que tengamos que las plazas o los nombres de las calles estén dedicados a dictadores o personas que han cometido crímenes en el pasado. Por lo tanto, también la idea de la justicia de las relaciones sociales de la ciudad
incluye esa dimensión histórica, simbólica, que tiene que ver con la memoria y con los relatos con los que queremos reconocernos como sociedad y como ciudad.